Más de 50 trabajadores de la empresa contratista de Barrick Saldívar Somacor Limitada realizaron una manifestación frente al edificio corporativo de la Cuprífera, ubicado en Avenida Grecia, cortando el tránsito vehicular del lugar. La manifestación se caracterizó por la quema de basura, así como también por cánticos en alusión a mejoras salariales y laborales. La protesta se desarrolló en un ambiente pacífico y sin registrarse incidentes. El tesorero del sindicato número 2 de la empresa, Valdemar Haro, destacó que seguirán hasta las últimas consecuencias para obtener sus demandas. Básicamente las principales demandas que nosotros hicimos, una petición de 27 puntos, de las cuales nos han sido rechazadas todas. Y básicamente estamos luchando acá y vamos a agotar todos los medios disponibles para lograr solamente dos, que es un aumento de sueldo y un bono por el término de conflicto. Cuando se inició el sindicato ha tratado por todos los medios de echarlo abajo. No hemos tenido apoyo en absoluto de la empresa mandante, que es Barrick Saldívar, todo lo contrario. Ellos han avalado toda la discriminación que hemos sido hemos tenido de parte de la empresa Somacor. Ustedes denunciaron también la existencia de prácticas antisindicales también, ¿no? Sí, prácticas antisindicales de que nosotros estamos trabajando, tenemos fueros laborales en la empresa Somacor. De una u otra forma ha tratado de coludir a nuestra gente, a los trabajadores, para que suban a trabajar, ofreciéndoles mejores sueldos y mejores estándares laborales.